Ahí está. Don Luis, ¿por qué el voto nulo? El voto nulo es porque, digamos, ninguno de los cuatro candidatos representa los intereses de los trabajadores y del pueblo. Ellos están con el sistema neoliberal y con ciertas reformas o soluciones parciales. Por ejemplo, el candidato Arrate, lo que él busca es, en segunda vuelta, ¿no es cierto?, llevar a su votante a darle el voto a Frei. Incluso Arrate ha dicho que para el 2015 la futura presidenta de la izquierda, o sea, candidata a presidencial de la izquierda, va a ser la señora Michelle Bachelet. Yo no sé qué tan izquierda será la señora Michelet, Bachelet Michelet, si anda al lado del empresariado y ha favorecido, ¿no es cierto?, a los empresariados. Y además, ¿no es cierto?, el sistema neoliberal, el que se ha implantado acá, ¿no es cierto?, la carestía, la cesantía, una mala salud, no hay especialistas, la lista de espera sigue y el plan auge no ha sido una solución por falta de especialistas, falta de dinero para financiarlo. Bueno, entonces Arrate, digamos, para decirlo, digamos, es solamente una candidatura instrumental. En cuanto a Ominami lo que quiere hacer es igual que la Bachelet, o sea, tomar el sistema neoliberal y adornarlo con bonos para invierno, subsidio para luz y agua, y vamos a seguir con el sistema, lo mismo, es igualdad social, mucho rico y pobre, malos salarios, ¿no es cierto? El comercio, la educación, todo eso, no hay solución. Tenemos también el caso de Piñera es un empresario, ¿no es cierto?, que lo primero que hizo al llegar a Chile despidió a los dirigentes del sindicato. ¿Ah? Entonces, y por otro lado, él dice que va a dar más trabajo, no dudo que dé más trabajo, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Bajo qué condiciones laborales? Más explotación, ¿no es cierto?, más horas, más exigencias en cuanto a horas de trabajo y sueldos bajos. Frei, cuando estuvo, ¿no es cierto?, privatizó el agua, ¿qué va a vender ahora? Además defendió a Pinochet y paralizó la investigación de los Pinochet, en que estaba involucrado el hijo de Pinochet por un fraude al Estado. Entonces, para eso cerró la ENACAR y hasta hoy día los mineros sufren, ¿no es cierto?, el perjuicio de quedar sin una fuente de trabajo. Las soluciones parciales que se dieron, capacitación, ¿no es cierto?, para un oficio, no dieron resultado. Entonces ahí tenemos como los candidatos, digamos, no, ninguno de ellos realmente está por los intereses de los trabajadores. Y mientras no se cambie la constitución, vamos a seguir con este sistema, digamos, injusto, porque todo el comercio de la educación, la privatización de la salud, hacia allá el plan auge, ¿no es cierto?, la carestía de las cosas, los sueldos bajos, eso se basa en el modelo neoliberal. Ese modelo neoliberal, por donde se sostiene, en la constitución del 80, que fue, ¿no es cierto?, promulgada por el Pinochet y avalada por Lago. Entonces, mientras no se cambie la constitución, va a seguir la desigualdad y los problemas del pueblo. La resolución es que todos los sectores populares, de trabajadores, pensionados, estudiantes, profesores, deudores habitacionales, todos estén representados y ellos, con, ¿no es cierto?, con el poder, con todo el poder en sus manos, ¿no es cierto?, puedan llegar a constituir una asamblea constituyente para elaborar una constitución en que ellos mismos hagan las leyes que favorezcan realmente a la mayoría del pueblo chileno, que son los trabajadores. No podemos confiar en los mismos senadores y diputados porque ellos solamente, ¿no es cierto?, se van a arreglar su bolsillo y van a hacer reformas que no perjudiquen al empresariado ni a los neoliberales. Ya tenemos la experiencia que cuando se ha discutido en la Cámara, en las dos cámaras, ¿no es cierto?, el aumento del salario mínimo, lo que han hecho es aumentar 1.000 pesos, 500 pesos, pero cuando ellos aumentan los sueldos son un aumento millonario. Entonces la cosa es el pueblo que tiene que legislar. Y a través del país se están conformando comités pro asamblea constituyente por nueva constitución política.